mucho que estén hoy día con nosotros para Manila TV y también para Revista Manila. Zulita, qué gusto que estén en la jornada de Revista Manila. Igual, feliz, Mariela, de, bueno, de estar en tu revista y compartir contigo esta tarde tan linda. Bueno, Zulita, cuando yo entré y te vi así con toda tu silla alrededor, me diste una imagen realmente, pues, de una armonía y una ternura increíble. ¿Eso es lo que está pasando con tu vida? Estamos en ese proceso. Sí, yo creo que nos hemos unido mucho más que antes. Siempre yo sigo con mi mamá gallina, entonces he tratado de tener a mis pollitas siempre cerca y muy preocupada por ellas. Pero yo creo que por nuestra situación actual hemos entendido que nos tenemos la una a la otra. Entonces sí, la relación se ha afianzado muchísimo más. Cuando uno se dedica a una profesión como la psicología, que necesitas o te buscas para dar apoyo emocional, alguien más necesitas tú estar como fortalecido y bien. Entonces yo por el momento lo tengo en pausa, hasta no sentirme yo más serena, más fortalecida, más ¿viste tranquila? ¿Viste? Realmente pues en la vida muchas veces pasamos por situaciones que nos dan fortaleza y eso sirve para otras personas. Lo que te ha pasado en la vida, Zulita, te ha fortalecido, te ha hecho mejor persona, te ha hecho ver la vida con una visión increíble. Sí, totalmente. Yo, por primero, de reconocerme a mí misma como una mujer diferente, ¿no? Porque yo siempre me consideré una mujer súper sensible, que se afectaba mucho por las cosas que pasaban en su entorno cercano. Ahora, si tú me hubieras preguntado si hubiera podido soportar una situación así hace 6 meses atrás, yo te diría que probablemente no, que era algo demasiado grande para mí. Pero ahora que estoy en esta vivencia, te diría que siento que puedo avanzar pasos despacitos por ahora. La vida continúa, tengo que seguir trabajando porque ahora soy cabeza de familia y mi trabajo me permite hacer lo que me gusta, disfrutar lo que me gusta y quizás también ser un aporte para mucha gente, que yo creo que eso también estoy sintiendo ahora. En esta parte del proceso de fortalecerme y redescubrirme, también estoy entendiendo que esta vivencia difícil y dolorosa por la que estoy pasando también puede ayudar este testimonio a mucha gente. O sea, realmente tú tienes muchas oportunidades para salir adelante de su vida, en muchos aspectos. Y en la gente yo me acuerdo muchísimo. O sea, en toda esa gente que yo digo, ahora te digo, yo sí, yo te puedo ser un aporte para mucha gente, pero también es todo este grupo humano maravilloso, los seguidores, los televidentes, los invisibles, ¿no? Es increíble. Yo te aseguro que por mis hijas, por mi familia, estoy motivada a pelearle la vida, pero también motivadísima con todo el apoyo y todo el cariño que yo he recibido a través de las redes sociales. No sabes cómo me fortalece cada día. Lo hago en tiempo presente porque todavía, diariamente, me llegan fotos de Úrsula, vamos, tú puedes, Úrsula, qué linda, Úrsula, qué fuerte, Úrsula, cómo aprendo de ti. Y yo les digo, yo aprendo de ustedes, ¿no? Hay muchísimas viudas, por ejemplo, que se me han acercado en este programa a compartirme también sus testimonios. Y yo digo, si ellas, con esta situación en particular, pudieron salir adelante con 5 hijos, con 9 hijos, yo también voy a poder. ¿Cómo están las niñas? Las niñas, como dije en otra ocasión, yo siento que me dan ejemplos de fortaleza. Yo las siento serenas, yo las siento claras. También cada una es súper distinta a la otra, ¿no? Claro. Manifiestan esto que están sintiendo de una manera distinta. Unas guerreras. Yo sé que esto va a todas a fortalecer y a traer muchísimas